¿Pero qué es esto? ¿Y tú qué crees que es? ¿Cuándo han venido? A las 3. ¿No pueden hacer esto? ¿Ah, no pueden? Pues mira por dónde lo van a hacer. ¡Qué hijos de puta! ¿Se habíamos pagado casi la mitad? Mira. El del banco dijo que volvieras a leer el contrato. Tiene que haber algo que no está bien. No, no. Está todo bien, míralo. Si tú lo firmaste. Joder, Noelia. No seas así. Mira, no. Deja eso para el cine. A Julia Roberts le pagan una pasta por hacer algo así. Pero es que vamos a empezar de nuevo, Noelia. No sé, ¿de qué quieres hablar? Hablamos del tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Joder, es que a veces me sacas de mis casillas. Bueno, sí, yo es que estoy que me muero de la risa, mira. Mira, no te pases conmigo. ¿Qué quieres que haga si la época es mala? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me pegue un tiro? Acabo de acostar a la niña. Por lo menos déjala dormir. Cariño, he estado todo el día buscando trabajo. He estado 5 horas y no he encontrado nada. Es la crisis. ¿Ah, sí? Eso va si se lo cuentas al del supermercado. ¿Pero qué quieres? ¿Pero qué quieres? ¿Quieres dinero? Eso es lo que quieres, mira. Mira, toma. Toma, si es que nos ha ido 50 euros y lo que quieres es dinero. Toma, venga, hala. Aquí lo tienes. Y mañana vence el segundo mes del agua sin pagar. A mí no me mires así, ¿eh? No, no, si no te estoy mirando. Si estoy mirando a través tuyo. Y pensar que todo iba a ser tan bonito. Una casa a las afueras, vacaciones en la playa. Somos unas fracasadas. Si estás loca, si crees que voy a aguantar mucho más así. Noelia, ¿qué quieres que haga? He estado buscando trabajo todo el día. ¡No hay trabajo! ¿Qué quieres? Mira, si quieres me pongo a trabajar yo con una cesárea y una niña de 1 mes y medio. Y créeme que si pudiera dejarla en cualquier sitio lo haría. Eso no es una respuesta, ¿sabes? ¡Ayúdame! ¡Dame alguna idea! En todo el día he tomado más que un café con leche. Tengo hambre, ¿sabes? Estaría todo el día trabajando. Voy a hacer algo de... No. Tú te quedas aquí ahora y me dices qué quieres que haga. ¿Pero tú qué te crees? ¡Que soy Dios! ¿O qué? Dios. Noelia. A veces me gustaría ser una niña y no tener que preocuparme por el próximo minuto. ¿Ah, sí? Pues no puedes. Y precisamente tienes a una niña durmiendo en el cuarto de al lado. Y necesita comida, ropa y pañales. Estoy harta de no poder dormir, solamente oyendo el latir de mi corazón. Joder, tío, ¿por qué no hacemos algo? No sé, tío, ¿por qué no nos vamos a una huelga? ¿Nos vamos a la puerta de un congreso del ayuntamiento? Yo no lo sé. No lo sé, pero tenemos que poder conseguir algo. No, Noelia, las huelgas no sirven para nada. ¿Ah, no? ¿Y quién lo dijo? Mira, las cosas están fatal y si te toman por una de esas que se va por ahí a protestar y a hacer cosas, pues ¿sabes qué pasa? Que al final no te llaman ni para cubrir las vacaciones. Así, venga, vale. Supongamos que no te llaman ni para cubrir las vacaciones. Vale, ¿y qué pierdes? Pues los 500 o los 700 euros que por lo menos tenemos al mes. ¡Que no nos está ni para pagar la hipoteca! Pero bueno, ya es algo, ¿no? Pues no, no es algo. ¿Pero tú qué te crees? ¡Si te van a seguir aplastando! ¡Si vas a tener que seguir suplicando trabajo sin contrato y sin garantía! Mira, al final no te van a querer pagar ni la mitad de lo que te pagan ahora. Y todavía vas a decir peor es nada. Y eso sin hablar de esa mierda de sindicato en la que estás metida. El sindicato no es ninguna mierda, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y qué hace? Te cobra la mensualidad y luego te palmea la espalda. Pues están haciendo planes. Ah, vale. Bien, ¿y qué planes? Pues cosas, pero no nos pueden decir nada. Así que esos revolucionarios no le pueden contar a la pobrecita de Lucía los planes que están haciendo para el sindicato. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Una compañía de Boy Scouts o qué? ¿Pero qué mierda quieres que haga? ¿Qué mierda quieres que haga? ¿Quieres que me vaya a una manifestación a tirar piedras? ¿Quieres que haga eso? ¿Quieres que me ponga a quemar contenedores como esos violentos de la tele? ¿Quieres que haga eso? ¿Quieres que me pegue la policía? ¿Quieres que me detengan? ¿Es que no te importa una mierda lo que me pase? ¿No te importa, verdad?
¿No eres capaz de mover un dedo por mejorar nuestra situación? No me importa. ¡Pero es que no puedo! ¡No me importa! Ni tú ni esos cobardes que no quieren pelear. ¡Que los apalen y los revienten! ¡Noelia, que los revienten! ¡No! Que a mí no me van a reventar. ¿A dónde vas? No te importa. ¿Pero qué vas a hacer? Dímelo. ¿Que te diga el qué? ¿Que a dónde vas? ¿Tú te acuerdas de aquel novio que tuve? ¿Quién? Pues todavía gana bastante dinero y lleva mi foto en su cartera. ¿Pero qué estás diciendo? Oí cosas peores de las que estoy diciendo. ¿Quieres decir que has estado viendo a Alberto mientras estábamos juntas? Tal vez. ¿Qué dices? Tú me quieres asustar. No estamos como hace 5 años, Lucía. ¿Pero quieres decir que me dejas a mí y a la niña? ¿A ti? A ti te dejaría sin pensármelo. No. Sí. ¿Entonces ya no me queda nada? ¿Ah, no? No, zorra de mierda, ya ahora mismo te vas de aquí. ¡Te vas y te metes en el primer agujero que veas! ¿Por esto me está matando yo a trabajar? No me asustas ni esto. ¡Me cago en 10! ¡Para esto me está quitando yo el alma en la calle! Eso pregúntaselo a tu jefe con todo el dinero que te debe. A mi jefe no le importa una mierda nada. ¡Eso es lo que te estoy diciendo, Lucía! No me cambies de tema. No, ese es el tema. Ese es el tema. Minuto a minuto, él es el tema. No lo he visto en mi vida. Pero él es quien me está metiendo ideas en la cabeza. Ese es el tema. Él es quien me llena la frente de arrugas. Ese es el tema, minuto a minuto, Lucía. Él es quien me arroja en brazos de Alberto. Estás hablando como si fuera un antisistema, Noelia. Ya. Yo no sé lo que quiere decir antisistema. Pero que cuando un hombre te voltea de un golpe, tú te levantas y le besas los puños. Eso sí que lo sé. ¿Qué puede hacer una mujer sola? No puede hacer nada. Pero bien dice una mujer sola. Si yo digo 100, digo 1,000,000. ¿Es que vamos a dejar que hagan con nosotras lo que quieran? ¿Vamos a dejar que nos quiten la casa? ¡Que nos lo quiten todo! Lucía, tiene que haber una solución. Tiene que haber algo que podamos hacer. Mira, yo no lo sé. Yo ya no sé qué más puedo hacer. Ayer me hablaron de una cosa, pero yo pensé que era una tontería y yo no sé si iba a tener solución o no, pero es lo único que se me ocurre ya. Me hablaron de un grupo de gente que se junta porque tienen los mismos problemas que nosotras. Igual puedo ir a hablar con ellos. Es que ya no sé más qué hacer. ¿Sí? ¿Voy a hablar con ellos? Voy ya. Es que no se me ocurre nada. Da igual. ¿Y lo de Alberto?